buenos días con todos, todas y todes, la Defensoría del Pueblo les da la más cordial bienvenida y les agradece su participación en el webinar denominado Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente a la violencia en tiempos de COVID-19. Desde la Defensoría del Pueblo es importante abordar la respuesta del Estado peruano para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, debido a que el confinamiento es uno de los factores que puede acrecentar la violencia intrafamiliar y ello coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes. Nos acompañan en la presentación la doctora Matilde Coveña Vázquez, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, la doctora Cintia Silva Tinyacuri, coordinadora del Sistema Especializado de Justicia en Violencia contra las Mujeres e integrante del Grupo Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza suprema provisional de la Corte Suprema de Justicia. A continuación, me complace presentar a la doctora Matilde Coveña Vázquez, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, quien nos presentará los obstáculos que la Defensoría del Pueblo ha advertido en la atención de las víctimas de violencia en tiempos de COVID-19. Muy buenos días nuevamente a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la Defensoría del Pueblo y que está dedicado especialmente a hablar sobre el trabajo que la Defensoría del Pueblo ha advertido en la atención de los casos de violencia hacia la niñez y adolescencia y también sobre las demás actividades y acciones adoptadas por parte de diversos órganos del sistema de justicia. Hoy día mi presentación la voy a centrar en los obstáculos, en los problemas advertidos por la Defensoría en dos informes especiales que hemos hecho durante el contexto de emergencia sanitaria relacionados a la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes en este país. Como todos sabemos, este problema no es de años atrás, sin embargo, se ha visto también presentado especialmente en el contexto de emergencia sanitaria por el confinamiento que han estado viviendo los propios agresores con las víctimas. Como ustedes también saben, la Defensoría del Pueblo en reiteradas oportunidades ha manifestado su preocupación para proteger a las víctimas de violencia, especialmente a las víctimas menores de edad por estar viviendo en cuarentena con sus agresores, lo cual las colocaba en mayor riesgo. Entonces, para hablar de estos temas de manera más concisa, voy a compartirles una presentación, ¿no?, para que ustedes conozcan estos problemas advertidos, las recomendaciones que estamos realizando y puedan ustedes ir viendo lo que la Defensoría del Pueblo ha encontrado y también lo que está recomendado. Se nota la presentación, ¿están compartiendo la presentación? Perfecto, vamos a empezar entonces. Como les había comentado, la Defensoría del Pueblo en este periodo de cuarentena ha elaborado dos informes especiales para abordar la problemática de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. El primer informe fue en abril de este año, durante las primeras semanas recién que teníamos del periodo de aislamiento social, ¿no? Este fue el informe especial 007, donde analizamos diversos casos de diferentes tipos de violencia que habían sufrido los niños, niñas y adolescentes. Y un último informe que acabamos de colgar hoy día mismo, que es el informe especial 021, donde estamos analizando también algunos problemas encontrados en la atención de casos que llegaron a la Defensoría del Pueblo y que están dirigidos especialmente a analizar los derechos vulnerados que han sufrido las víctimas de violación sexual, ¿no? Y antes de hablar de ello rápidamente, quisiera abocarme a algunas cifras estadísticas para entender la magnitud del problema. Como todos sabemos, también cada vez más las víctimas denuncian los casos de violencia, ¿no? Cada vez más las víctimas
se animan a contar los hechos de violencia que han sufrido en su vida. Cada vez más los niños, niñas y adolescentes van también a los servicios del sistema de justicia para poder presentar su denuncia. Esto ante los mayores servicios que el Estado, con gran esfuerzo ha ido creando, pero que también exige que el propio Estado en esos servicios que implementan den una debida atención a las víctimas para que ellas nuevamente no sean vulneradas en sus derechos. Entonces, durante el año, este año especialmente de enero a marzo, ya se venían recibiendo casos de violencia, de diversos tipos de violencia en los diversos servicios que tiene el programa Aurora, que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De estos casos, más de 2.600 casos fueron de diversos tipos de violencia sexual, entre ellos violación sexual, tocamientos indebidos y otros tipos de violencia sexual. Sin embargo, de los más de 2.600 casos, tenemos que 1.105 específicamente habían sido de violación hacia niños. Delito tan grave y una forma de violencia tan grave que causa daños irreparables, hasta irreversibles en la vida de un niño, niña o adolescente a tan temprana edad. Pero además, en estos casos de violencia, vemos un componente de género. Encontramos que las mayores víctimas de violencia sexual y específicamente de violación sexual son las niñas y adolescentes mujeres. De los 1.100 casos que se presentaron en los 3 primeros años, en los 3 primeros meses de este año, 1.018 casos correspondían a casos de violación sexual. Y luego, durante los 105 días de la cuarentena, durante esos 105 ya se tenía conocimiento, de acuerdo a declaraciones de la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de 400 casos de violación hacia niñas y adolescentes mujeres. Un problema que sigue siendo grave y que nos exige a todas las entidades del Estado a seguir trabajando para que no haya ni un solo caso de una niña violada o de un niño violado. Entonces, estas son algunas cifras, ¿no?, que nos demuestran esta problemática, pero es probable que muchos casos también no sean denunciados, que todavía muchos niños y niñas no se animen a denunciar porque están en zonas alejadas, porque no tienen acceso a una línea para poder comunicar un hecho de violencia, porque no se pueden acercar a una comisaría, ¿no? Hay todavía un subregistro de casos y por eso es importante seguir trabajando de manera articulada en la prevención de la violencia y cuando ya se da este caso, en la atención de la violencia. Rápidamente les presentaré algunos problemas identificados en el informe especial, el primer informe que sacó la Juntilla para la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo. En este informe nos preocupaban las disposiciones emitidas en materia penal, pues solamente estaban dedicadas a atender los casos de flagrancia graves urgentes y la Defensoría del Pueblo consideraba que se deberían atender todos los casos de violencia, no solamente los graves, ¿no? También nos preocupaba porque los otros casos que no eran graves, la Policía Nacional del Perú los estaba derivando para darles trámite recién después de la cuarentena, con lo cual durante todo este periodo las víctimas podrían ser nuevamente vulneradas en su vida, en su integridad, en su propia salud, ¿no? Este y otros problemas no similares, ustedes lo pueden encontrar que se han abordado en este informe 007 que está colgado en nuestra página web institucional, ¿no? Debido a ello, es que hicimos diversas recomendaciones, porque a la Defensoría también le preocupaba que sobre todo la estrategia rural no funcionara en zonas alejadas, ya que tomamos conocimiento de un caso de un niño que había sido quemado sus partes íntimas por parte de sus abuelos en una zona alejada del país y que exigía que la estrategia rural que venía funcionando para la prevención y atención de los casos de violencia sexual continuara funcionando también durante el contexto de emergencia. A partir de estos casos, hicimos una serie de recomendaciones a las diversas entidades que forman parte del sistema de justicia, especialmente al Ministerio de la Mujer, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú. Si bien el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú no nos dieron una respuesta, por escrito de esto, sí tenemos conocimiento que participaron en la sesión de la CEMAN, que es la Comisión Multisectorial de la Ley 3364, donde se reunieron, ¿no?, por
convocatoria del Ministerio de la Mujer como ente rector para analizar las actividades que se necesitaban hacer y entre ellas especialmente es pedir una norma que permitiera proteger debidamente a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y también a las mujeres víctimas de violencia y a otros grupos vulnerables, ¿no? Por ello, una de las principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo fue que la CEMAN, ¿no? La Comisión Multisectorial de la Ley 3364, sesionara para que todos los casos de violencia, sin importar la gravedad, si era moderado, si era un caso leve, pudieran ser atendidos de manera urgente y de forma articulada en el sistema de justicia. La Defensoría del Pueblo reconoce este esfuerzo, ¿no? La CEMAN realizó su sesión, se expidió este decreto legislativo 1470, pero también hay que destacar que una de las principales entidades que nos respondió rápidamente fue el Ministerio Público, ¿no? Con las recomendaciones efectuadas para que se cumplieran los principios de interés superior del niño y de debida diligencia en la actuación fiscal, ¿no? Se expidió una recomendación también desde la titular del Ministerio Público para que todas las demás fiscalías a nivel nacional atendieran todos los casos sin importar la gravedad y también en las diligencias se respetaran estos principios mencionados. Esto se logró con el informe 007, pero esto no significó que los casos de violencia hacia la niñez y adolescencia no se dieran. Lamentablemente se siguieron dando los casos y especialmente los casos de violación. Por eso, la Defensoría del Pueblo decidió hacer un segundo informe especial que analizara los 14 casos de violación que habíamos tomado conocimiento durante los 2 primeros meses del año, especialmente los casos que llegaron desde que se inició la cuarentena el 16 de marzo, ¿no? Hasta el último día del mes de mayo. Hemos preparado justamente con esta información que nos da cuenta nuevamente de otros problemas específicos en la atención de la violación sexual, ¿no? Y damos cuenta en este informe especial que también vamos a aprovechar en este webinar a presentarlo, ¿no? Son 14 casos que se dieron en 8 regiones donde están nuestras oficinas defensoriales, que ustedes pueden advertir acá en esta diapositiva y que involucran la atención por parte de los diversos órganos del sistema de justicia, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud también, porque aquí en la atención de las víctimas también debe participar el Ministerio de Salud para garantizar una atención integral de las víctimas de violencia sexual y más si son víctimas de violación, ¿no? También tenemos a los juzgados de familia del Poder Judicial y, por supuesto, al Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables a través de los diversos servicios que dan, como que se da a través de los centros de emergencia mujer y las unidades de protección especial. ¿Qué problemas hemos encontrado? Que todavía nos indican que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país no están siendo debidamente protegidos. Recordemos que las personas menores de edad tienen derecho a una protección especial y nosotros tenemos el deber de brindarles esa protección especial. El Estado, la familia y toda la sociedad en general tiene un deber de proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Por eso es que ahora cada vez más no se exige y se pide y se sensibiliza también a la ciudadanía para que denuncie los casos de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia de los cuales fueran testigos o testigas, ¿no? Ya ahora no solamente la víctima tiene que hacer la denuncia, también es importante que a algún vecino, algún familiar que tiene conocimiento, ¿no? De un caso de violencia, también lo denuncie. Pero cuando se denuncia estos casos, cuando llegan a los servicios del Estado, todavía hay problemas que necesitamos seguir abordándolos y colaborar, contribuir, en este caso desde la Defensoría del Pueblo, contribuir desde una crítica constructiva para ir mejorando estos servicios de atención, ¿no? A través de estos 14 casos, amigos y amigas, hemos encontrado que las niñas y niños víctimas de violación sexual son nuevamente vulnerados en diversos derechos que también son derechos humanos que les pertenecen como niños, niñas y adolescentes, como seres humanos en proceso de desarrollo. Por ejemplo,
Hemos encontrado en estos casos que se vulnera su derecho a la asistencia jurídica y defensa pública. Como pueden advertir ustedes, antes del decreto legislativo 1470, que forma parte del análisis de este periodo, y después de esta norma del decreto legislativo 1470, que es una norma mucho más expeditiva para la atención de los casos, esta vulneración de derechos se ha dado, se ha vuelto a repetir y por lo tanto hay que trabajar en ello, ¿no? En casos de queda, recibir la víctima también asesoría legal gratuita. Asimismo, se ha vulnerado su derecho a la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo y a la igualdad también de las víctimas porque no se dieron en el tiempo debido las medidas de protección que debería brindar los juzgados de familia. Por un lado, porque hubo demora en esta expedición de medidas de protección y por otro lado, porque la policía no comunicó a tiempo estos casos a los juzgados de familia que hizo justamente demorar más el otorgamiento de las medidas de protección. También se han vulnerado los derechos como la protección integral de la niñez sin cuidados parentales, porque en algunos casos los agresores mismos habían sido las familias. Su familiar, ¿no? En un caso un padrastro, en otro caso el propio padre, ¿no? De los niños que habían vulnerado sus derechos y además no se comunicó a las unidades de protección especial respectivas. También los niños víctimas de violación sexual han sido vulnerados en su derecho de acceso a la justicia, porque no se han emitido en un caso como en Cajamarca, en un informe psicológico muy importante como elemento probatorio, ¿no? De la violación sexual que la propia adolescente había contado a la psicóloga del Centro de Emergencia Mujer. Al no haber referencia de esta violación en este informe psicológico, se perdió la oportunidad de tener un informe importante que pruebe justamente esta violación. Y esto nos preocupa porque se trata además de un caso en una zona alejada del país donde no hay otros servicios del Estado, ¿no? Y por último, uno de los derechos vulnerados también ha sido el derecho a la promoción, prevención, atención y recuperación de la salud de los niños víctimas de violación sexual, de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, porque hemos encontrado en tres casos que no se les otorgó el kit de atención para las víctimas de violación sexual. Es un kit que permite prevenir el embarazo y también permite prevenir el contagio de otras enfermedades de transmisión sexual. Y en otro caso, en Ancash, especialmente en Chimbote, no se dio la atención integral por parte del personal sanitario del establecimiento de salud a una adolescente víctima de violación sexual que ya mostraba tendencias, ¿no? De rechazo a este embarazo y también graves problemas emocionales y a un alto índice de suicidio, no se le dio esta atención y hoy día el adolescente está enfrentando un embarazo forzado, está enfrentando un embarazo en contra de su voluntad, víctima justamente de un hecho tan terrible como es la violación. Entonces, a partir de estos problemas, hemos realizado diversas recomendaciones que ustedes pueden advertir en el informe 21 que ya está colgado en nuestra página institucional, ¿no? Tenemos recomendaciones al Ministerio de la Mujer que derivan de los problemas que les he comentado brevemente hace un momento, ¿no? Y también hemos hecho recomendaciones al Poder Judicial para que siga dictando las medidas de protección, al Ministerio Público, también a la Policía Nacional del Perú para que ponga inmediatamente en conocimiento las denuncias de violencia sexual y específicamente de violación, al Ministerio de Salud para que entregue el kit de emergencia también, ¿no? Y para que se garantice que pueda el Ministerio de Salud también realizar toda la atención integral que necesita. Estas víctimas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, específicamente de violación, es garantizarles el acceso a la justicia, garantizarles su atención integral y los cuidados parentales que necesitan. Se necesita también, en este contexto de emergencia sanitaria, garantizar el cumplimiento del decreto legislativo 1470, que es una norma que es mucho más expeditiva y que está justamente para permitir que el sistema de justicia
funcione adecuadamente para proteger a las víctimas y para que ellas a su vez puedan tener ese acceso a la justicia a la que tienen derecho. Y finalmente, la Defensoría del Pueblo considera un desafío muy importante en esta materia adoptar una política de prevención. Si bien es importante que se creen más servicios de atención a las víctimas, se tiene que prevenir la violencia, evitar la violencia, que no haya ni un niño, ni una niña, ni un adolescente más víctima de violencia sexual, de los diferentes tipos de violencia sexual y de los diferentes tipos de violencia que hay. En esta política de prevención se tiene justamente que hacer énfasis a las víctimas de violación sexual, tal como hemos podido advertir que nuevamente son vulneradas en sus derechos. Esto es en breve lo que hemos encontrado y a partir de lo que nos digan nuestras próximas ponentes, vamos a poder también tener más referencias sobre las cosas que vienen y sobre aquellas cosas que tengamos que continuar mejorando. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos a continuar con este webinar y ahora vamos a escuchar a la representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la doctora Cintia Silva, para que nos pueda comentar también desde su rol de coordinadora del sistema de justicia especializada para los casos de violencia hacia las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, también lo que se viene haciendo en esta materia. Muchas gracias, doctora Cintia Silva, y adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias también por el trabajo que se está realizando en cuanto a al seguimiento del funcionamiento del sistema de justicia en materia de derechos de las víctimas, en este caso niñas, niños, adolescentes. Es importante partir de frente a todos estos casos y frente a lo reportado por la adjunta Coveñas, mencionar que nuestra normativa y su materialización en cuanto a los casos que se abordan desde el sistema de justicia tiene que estar regido por principios y enfoques de la Ley 3364. Tenemos entonces el principio de interés superior de los niños, niñas, adolescentes. Tenemos el enfoque de intergeneracional, que además del enfoque de género y el interseccional, tienen que entrar necesariamente a tallar en estos casos. Además, también que duda cabe para todos los casos de competencia, tanto de los órganos especializados de justicia, aparte del SNEJ que coordino, como todos los órganos que reciben los casos, ¿no? Aún en las zonas donde no hay este servicio especializado, tienen la obligación de actuar con debida diligencia reforzada y así asegurar la corrección en el ejercicio de sus funciones frente a esta materia. En relación entonces al interés superior del niño, ya hay reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido que se trata de un principio regulador de la normativa de los derechos de la niñez, la adolescencia, y que se funda en la dignidad misma del ser humano en cuanto al pleno aprovechamiento de sus potencialidades y más bien a combatir toda incidencia respecto del trastocamiento de este desarrollo de la personalidad de estos niños, niñas, adolescentes, ya que la violencia sexual es un acto que es un acto disruptor de este desarrollo, de esta evolución de las capacidades de niñas, niños, adolescentes. Entonces, genera un impacto gravísimo en la vida de estas personas. Es por eso la importancia de la aplicación de este principio y que implica además cuidados
especiales, ¿no? Medidas especiales de protección. Allí hay que hacer incidencia especial respecto de las medidas de protección. La ley 3364 y su reglamento establecen que la lista de medidas de protección que están incluidas en ambos instrumentos normativos no son limitativas de generar nuevas medidas de protección que puedan responder de una manera particular y más eficaz a los riesgos específicos concretos que a través del enfoque de integralidad, de intergeneracional, de género e interseccionalidad se puede aterrizar para cada uno de los casos. No todas las niñas, niños, adolescentes son iguales, no todos están en la misma situación ni tienen las mismas condiciones de vulnerabilidad. Entonces hay que poder diseñar medidas de protección mucho más específicas para cada caso concreto. En el Perú además tenemos normativa específica para que no se aplique a la ligera este principio y no solamente sea pues una denominación, un término que está solo incluido en las resoluciones fiscales, judiciales, sino más bien que tenga una materialización específica también en estos casos. Tenemos la ley 30466 que exige a los operadores y operadoras de justicia que funden, que motiven sus resoluciones, cómo es que están aplicando y cómo si este principio de interés superior del niño sirve de manera concreta. ¿Qué cosa te ha ayudado entonces a entender respecto del caso concreto, respecto del daño que se ha generado en esta víctima, producto de la violencia sexual que pueda sufrir? No es lo mismo un hecho de violencia sexual por parte de padres, padrastros, personas cercanas y de quien depende el cuidado y el bienestar de los niños y las niñas, y la violencia sexual que pueda sufrir estos niños, niñas, respecto de personas, si bien que son parte de su referente en el colegio, en el barrio, pues no viven estrictamente con ellos o son personas desconocidas. Hay gravedad en todos estos casos, pero los impactos son específicos y hay que poder dar cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, la retractación es un fenómeno que se presenta mucho en estos casos justamente por factores de vulnerabilidad y de dependencia objetiva que estas víctimas presentan. Hay que entonces motivar las decisiones que se toman respecto de los niños, niñas, adolescentes. Un caso que sirve mucho para darnos mayor idea de qué estamos hablando es el de Valentina Rosendo Cantú y otras versus México de la Corte Interamericana, que tiene que ver justamente con cómo hablar del principio de interés superior respecto de casos de violencia sexual, ¿no? Entonces hay que verificar que estas niñas, niños, adolescentes puedan recibir la información debida, hay que adecuar los procedimientos. Estos procesos, el de la ley 3364 de manera expresa, está presuponiendo a un sujeto o una sujeta de derechos que puede valerse por sí misma. Si bien se dice que la víctima niña, niño, no necesita ir con nadie, en realidad sí necesita de alguien que la cuide, ¿no? De alguien que la proteja. Entonces es importante que podamos también dar cuenta de que el proceso tiene que tener una mirada respecto de quiénes son los que van a pedir auxilio, los que van a pedir acceso a justicia a través de la ley 3364. Luego hay que asegurar que estas víctimas sean escuchadas, sean acogidas para garantizar su plena protección y vigilar que quienes les atiendan, ¿no? Tanto en cuanto se recibe la denuncia como en la toma de declaración, puedan transmitir eso que ellas, o sea, transmitir, plasmar en todo caso en los documentos de la investigación, del proceso, eso que es su historia, ¿no? No hay por qué alterar la historia, hay que más bien tener mecanismos para poder traducirla lo mejor posible. Luego hay que procurar que no sean interrogados de manera reiterada. Esto, sin embargo, hay que poder tratarlo con pinzas. La declaración única por sí sola no es que evite la revictimización, sino
con determinadas condiciones que puedan asegurar que efectivamente esa declaración vaya a ser válida también para juicio. No podemos entonces dejar que estos casos pueda, perdón, esta, este principio pueda ser usado por parte de los propios agresores para impedir la continuación de una investigación o de un procesamiento y una condena. Esto entonces es lo que nos puede, lo que nos dice la Corte Interamericana a través de la interpretación o la aplicación del principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el caso Rosendo Cantú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego también hay que poder erradicar todo estereotipo, ¿no? Que pueda afectar a las niñas, niños y adolescentes. Estereotipos como, por ejemplo, los que se usaron en el caso de, al principio, en la actuación que, indebida que se presentó en el caso de la niña de Cajamarca y que además, por lo que resultó una desprotección y que el agresor vuelva a generar nuevos actos de violencia y con eso un mayor impacto psicológico en esta niña. Tenemos también la importancia de reconocer que estos derechos son evolutivos, o sea, incluso cuando, cuando se analizan los casos de violencia sexual de adolescentes, muchas veces operadores y operadoras de justicia lo que mencionan es que si es una adolescente mayor de 14 años, entonces no hay violación en ningún caso. Esto es un estereotipo que conlleva a la impunidad, porque aun cuando sea mayor de 14 años y se haya reconocido su derecho progresivo, digamos, a la libertad sexual, ¿no? Esto que está todavía en formación, es que se tiene que leer desde un principio evolutivo, aún así hay que poder más bien analizar el caso concreto a profundidad y ver los impactos que, y las condiciones y la situación, las circunstancias en las que se lleva a cabo el hecho que ha llegado hasta una instancia de justicia. No por gusto llegan a los casos y todos los casos tienen que ser debidamente investigados y no limitar ello por la aplicación de estereotipos. Escuchaba la ponencia de la adjunta Coveñas y me llamaban la atención algunas cosas, ¿no? En principio, que la policía no atienda las denuncias, desde el inicio estamos ya marcando una vulneración al derecho a acceso a justicia de niñas, niños y adolescentes. Sin duda también las mujeres han pasado por esta limitación de derechos, por esa vulneración de derechos en el marco de la emergencia sanitaria, porque se han expulsado casos del sistema alegando que solamente había atención para situaciones, casos de COVID. Y la realidad es que los derechos de las mujeres, de las niñas, las adolescentes, nunca estuvo en cuarentena, nunca se suspendieron, más bien tenían que ser atendidos de manera mucho más reforzada, porque justamente esta cuarentena lo que hacía es exponerlas a violencia y tenerlas en indefensión muchas veces confinadas con el agresor en la casa. Luego también respecto de los plazos, la demora en las medidas, respecto de las medidas de protección o incluso la propia toma de la declaración, la falta de derivación a las instancias correspondientes para las investigaciones que ameritan estas denuncias. Lamentablemente también se confirma que se ha visto esta actuación que ha tratado a través del 1470, del decreto legislativo 1470, de ser superada en alguna medida para que a nivel nacional se tomen las medidas reforzar la claridad y reforzar los dispositivos referidos a la recepción de denuncias y a la adopción de medidas de protección, así como la ejecución. Luego tenemos también respecto de las UPEs, ¿no? Muchas veces entonces la policía no hablaba, o sea, no enviaba los casos a donde correspondían, entonces teníamos la falta de intervención de las unidades de protección especial, ¿no? Y varias otras vulneraciones a derechos de las niñas y adolescentes en particular. ¿Qué cosa dice el decreto legislativo 1470 brevemente, ¿no? En principio,
lo que señala es que vamos a atender todos los casos de manera inmediata. ¿Para qué? En particular, para la denuncia y la protección. No vamos entonces a postergar la atención de estos casos, ni porque sean casos leves, moderados, y más aún cuando se tratan de casos de riesgo severo, ¿no? Más bien, digamos, el riesgo va a ser único, el riesgo va a ser emergencia, y debemos saber que aunque no estamos en cuarentena, todavía estamos en emergencia, ¿no? Y entonces el decreto legislativo todavía está plenamente vigente. Y debe recibir los casos, la policía entonces los recibe, los atiende con inmediatez se comunica con el juez, la jueza, de su ámbito territorial correspondiente, competente territorialmente, y entonces le pone en conocimiento el caso. De inmediato también, y no esperar ni siquiera las 24 horas, sino que de inmediato el juez, la jueza, por la vía que tenga a disposición, ya sea telefónica, sea por WhatsApp, por alguna otra red social, Zoom, Google Meet, ¿no? Por cualquiera de esas vías, va a emitir la medida de protección con tan solo escuchar a la víctima en cuanto a lo que le ha sucedido, al hecho de violencia y en cuanto a la situación que ella vive. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es el riesgo. Y la ficha de valoración del riesgo, entonces, no es necesaria. No es necesaria, ¿por qué? Porque lo que nos da la ficha de valoración del riesgo, más que un detalle de los hechos y del riesgo, es la gradación de los riesgos. Con lo cual voy a poder atender en 72 horas moderados y leves, y en 48 horas moderados y leves, y 24 severos. En este caso no hay esa gradación, solamente tenemos un riesgo único, que es el de emergencia. La ficha de valoración del riesgo además tiene la necesidad de establecer un espacio tranquilo, un espacio que sea amigable con la víctima para que le pueda hacer preguntas que son sobre hechos traumáticos, sobre hechos que le han generado sufrimiento. Entonces, no puede ser exigible que un policía que está tenso porque se puede contagiar, porque su compañero está, o sea, porque está pasando también ese policía un contexto de pandemia y tiene ese impacto también, le hagan esas condiciones una serie de preguntas respecto de situaciones dolorosas a la víctima. No es necesaria entonces la ficha de valoración del riesgo y no tendría por qué ser invalidado en ningún caso por eso. ¿Qué otra cosa no es necesaria? La audiencia. Se dice que la audiencia sí ha debido llevarse a cabo, que no ha debido quitarse, y en realidad estamos ante situaciones en las que la víctima puede estar en UCI o por COVID o por la propia violencia, y entonces no hay la oportunidad de que hable con el juez, ¿no? Y si no puede hablar con el juez, entonces no hay audiencia. Tal vez entonces es el policía que le dice, pasó esto, la encontré así, la encontré hasta, el agresor casi la mata, ella está en el hospital, entonces ahí no hubo audiencia. Ahí se tomó conocimiento a través de lo que dijo el policía. Y entonces, ¿qué es la medida de protección? No es un juicio contra el agresor. No se está determinando que el agresor es responsable penalmente. Simplemente se está poniendo a salvo a la víctima. Respecto de niñas, niños y adolescentes, las UPEs están en obligación de intervenir con sus equipos de contingencia durante todo este contexto de emergencia sanitaria. Además, deben atender a cualquier situación de desprotección que ocurra contra niños, niñas, adolescentes. Todos los procesos administrativos tienen que atender considerando la situación de riesgo y el contexto de limitación de derechos, ¿no? A través de teléfono, videollamada, todo lo que resulte más fácil, más expeditivo para poder asegurar esa protección. Y todo niño, niña, adolescente va a tener el derecho a acceder a una prueba de descarte del COVID para que se puedan tomar las medidas necesarias, tenga un tratamiento inmediato, por supuesto, no solamente respecto del COVID, tampoco están en cuarentena, tampoco están suspendidos los derechos a acceder a kits de emergencia, a OES, anticoncepción oral de emergencia y demás derechos. Lo que ha pasado no es que toda la normativa, digamos, de antes del contexto de emergencia sanitaria ha desaparecido y ahora solamente es el 1470, no. Más bien, se refuerza todas las normas existentes con el 1470 que nos ubica en una situación de emergencia sanitaria y le da la claridad a los operadores y operadoras cómo actuar de manera más eficaz
efectiva y sin discriminación con las víctimas. ¿Qué cosas se está haciendo desde el SNEJ, desde el Ministerio de la Mujer? Se está impulsando que esta norma se conozca desde, por supuesto, desde mayo a nivel nacional, ¿no? Y se está pidiendo información para que nos den cuenta de cómo es que se está actuando frente a los casos concretos. Además, también estamos dando capacitación a operadores y operadoras en esto, en cómo atender los casos en emergencia sanitaria en el marco del COVID, tanto desde la Universidad San Ignacio de Loyola como desde la Academia de la Magistratura. A la fecha tenemos 400 magistrados y magistradas, además de policías, defensa legal y SEM, que están recibiendo esta capacitación. Muchas gracias, doctora Cintia. Ahora a continuación le damos el pase a la doctora Elvira Álvarez Olazábal, quien nos presentará la respuesta del sistema de justicia con enfoque de derechos humanos en contexto de COVID. Muchísimas gracias, Rosy. Un cariñoso saludo a Matilde Coveña, a Cintia Silva y por supuesto a Rosy. Agradecerles por la cordial invitación a este webinar que desde ya considero sumamente importante por tratar de consolidar estas recomendaciones, las exhortaciones y todo aquello que refleja el contenido de ambos informes que ha señalado Matilde en la época de pandemia, ha tenido a bien realizar la adjuntía para la niñez y la adolescencia, esfuerzo que felicito. Igualmente un saludo cordial a quienes nos acompañan, el deseo de que todos podamos estar bien y superar esta pandemia. Yo quería comenzar esta breve exposición señalando que es cierto, lo primero que debemos hacer incidencia cuando enfocamos cuál debe ser la protección a los NNAs en el contexto de emergencia sanitaria es precisamente la garantía que el Estado peruano debe otorgarles por ser una población vulnerable a una adecuada protección. Cuando hablamos de protección, evidentemente el verbo que se coloca de manera inmediata es cómo previenes la violencia. Porque una cosa es la atención cuando ya se dio el hecho y otra cosa es cómo evitar que estos hechos se susciten y cómo lograr que el esfuerzo del Estado y sociedad centren sus esfuerzos para lograr que efectivamente pueda en un principio disminuir, morigerar todo lo que son factores de riesgo. Es importante entonces que las medidas de prevención, cuando hablamos de buscar soluciones integrales, tomen en cuenta que este es un problema estructural. La violencia de género, la pobreza, la discriminación son transversales. Desgraciadamente es muy difícil hablar de una erradicación o eliminación. Y entonces ese trabajo protector tiene que buscar, en primer lugar, por garantizar, como se señala bien en el informe, el acceso a la justicia, que haya canales efectivos para la denuncia, que haya canales efectivos para la reacción institucional y social frente a la falta de cuidados parentales o el riesgo de perder esos cuidados parentales para que niños, niñas y adolescentes no continúen, sigan siendo víctimas de estos tipos de violencia. Doctora Elvira, disculpe. Doctora Elvira, antes que siga, por favor, ¿podría prender su cámara? ¿Cómo no? Perdóname, no me había percatado. No se preocupe. Todos esperamos verla. La prendo en este instante. ¿Me avisa si está bien? Por favor. Muy bien, doctora. Muy bien. Muy, muy amable.
Bueno, entonces continuando, quería destacar que hay una pauta presentada de manera conjunta por varios organismos internacionales de protección a niñez y adolescencia, como UNICEF, la OMS, la UNESCO y varios más, esta situación mundial de prevención de violencia contra la niñez y adolescencia, y que ha sido en fecha reciente lanzado, un lanzamiento que me interesaría que se pueda seguir destacando, porque ha señalado de manera muy puntual formas de cómo prevenir los costos humanos, los costos económicos, y que se pueden evitar cuando tú previenes violencia. Pero esto está asociado evidentemente a una voluntad política, a un liderazgo fuerte de políticas e intervenciones que se respalden en datos objetivos y que tenga aparejado un elemento que siempre trato yo de puntualizar: fondos o presupuestos económicos que lo hagan funcionar, que lo hagan fluir y que le den permanencia en el tiempo. Cuando señalamos que las sociedades contemporáneas, y no hablo solamente de la sociedad peruana, sino de la sociedad contemporánea en general, todas están caracterizadas por ser adultocéntricas. Creo que no estoy redundando, sino estoy señalando lo que el propio informe global de UNICEF y OMS resaltan, acompañado de una idea de la permanente, subsistente y desgraciadamente histórica presencia del patriarcado. Esta situación, tanto el adultocentrismo como el patriarcado, se encuentra en una posición que creen todo lo demás debe estar subordinado respecto a los adultos y respecto a quienes no están integrando este patriarcado. Entonces, es una de las generatrices de la violencia, porque es una protección, control, que desconoce la calidad de sujeto de derecho con capacidad de expresión y ejercicio que tienen todos los NNAs. Por evolución de facultades, nada más. O sea, es algo que por dignidad, como bien lo señaló Cintia, por dignidad es propio de estos seres humanos. Este orden social de desigualdad estructural es columna asentada, por supuesto, también respecto a una falta del enfoque de género, que va delineando, porque esto va sometiendo, va estructurando posiciones sociales a hombres y mujeres en una jerarquización totalmente falta de igualdad. De allí, una situación de doble vulnerabilidad para nuestros niños y adolescentes. La variable edad y la variable sexo-género. No son adultos y desgraciadamente se entiende por estos grupos prevalentes que deben seguir siendo sometidos. Cintia señaló muy bien que la Corte Interamericana tiene pronunciamientos interesantes e igualmente lo destaca el informe de la Adjuntía para la Niñez, que ahora se presenta y que ya está colgado y que reitero, como lo hizo Mati, disponible para todas, todos y todes, para poder empaparnos de la temática nuevamente en este contexto de pandemia. Hay una importante sentencia, un caso emblemático, BRP, BPC y otros versus Nicaragua, y que ha señalado puntualmente la Corte sobre la protección especial. Volvemos a señalar artículo 19 de la Convención para el sistema de justicia, ya particularmente, es una obligación de adaptación a las necesidades de una justicia accesible y apropiada a cada víctima NNA. No solo por el principio del interés superior del niño, principio basilar de la Convención, uno de los cuatro, sino también por su derecho de participación. Es efectivamente necesario constatar, verificar, y lo dice el informe, desgraciadamente hay todavía una falta de concepción armónica
de estos principios, interés superior del niño y de participación, cuando actuamos como operadores, cuando soslayamos que debemos actuar conforme a su edad, a su grado de madurez y a su nivel de comprensión. Entonces, adaptar estas medidas específicas es también parte de cómo permitir que este derecho fundamental de acceso a la justicia se brinde en condiciones de igualdad. Y por eso felicito la exhortación que se realiza en este informe, porque tenemos que optimizar el servicio. La Comisión Interamericana, como ustedes recordarán, ha señalado respecto de este terrible caso de la niña indígena que ha sido violada a sus 12 años en Colombia de manera grupal por miembros del ejército de ese país. Ha señalado a la Comisión el 29 de junio pasado que los estados, por supuesto Colombia en específico, pero para todos los estados, la obligación de implementar estrategias integrales. Entonces, todo va en consonancia. Estas estrategias integrales deben cumplir con la obligación de investigación, deben cumplir con la investigación, juzgamiento y sanción a responsables, pero evidentemente necesitamos ofrecer protección. Aquí hay causas estructurales, ya lo mencioné, que acentúan la discriminación y la violencia contra los NNAs. La comisión igualmente expidió la resolución 1-2020, esto con razón a la pandemia, y ya ponía la emergencia sobre las brechas sociales que se van a acentuar, desgraciadamente, ahora se han desnudado frente a la situación de emergencia sanitaria, la falta de medidas preventivas. Recordarán ustedes los seres humanos, las familias que se trasladaban regresando a sus regiones de origen. Eso fue algo penosísimo, pero así de penoso está siendo ver a las poblaciones en carencia económica recurrir a las cocinas populares o comedores entre ellos, y allí hay muchos niños. O sea, hay un reto enorme ahora, desgraciadamente, para superar toda esta problemática de violencia, y una violencia que está asociada a los niveles de pobreza y pobreza extrema todavía mucho más presentes ahora y que lamentablemente van a afectar a niñez y adolescencia. Los casos, ya lo señaló Mati al presentar el informe, nos dan idea de cuál es el contexto que debemos afrontar. Yo quiero ahora simplemente ir recordando que los modelos traumatogénicos, hay bastante estudio sobre las consecuencias, el informe lo destaca, Mati ha señalado incluso irreversibles. Yo quiero señalar uno que me parece muy interesante, el de Finkelhor y Brown. Han señalado puntualmente cómo la orientación emocional y cognitiva de un NNA se distorsiona absolutamente luego de un hecho tan traumático como una violación. El autoconcepto, la visión del mundo, su propia capacidad afectiva. Entonces, quiero resaltar acá lo que dice Diana Mafia. ¿Qué podemos hacer? Hay que entrenarnos virtuosamente para obtener una convivencia nueva, distinta, que nos permita dos cosas: afrontar las desigualdades, buscar una mayor inclusión, distribución de recursos y oportunidades, y en paralelo, para desterrar esta violencia en estructuras sociales, entonces debemos buscar formas de luchar contra ese patriarcado presente que origina violencia, pero igualmente buscar el respeto al derecho del sujeto, el sujeto de derechos NNA, para que se pueda facilitar no solamente acceso a la justicia en cada caso de vulneración, sino también lograr la solución a la problemática particular. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha expedido un pronunciamiento a raíz de la pandemia sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, que deben ser garantizados sin discriminación
para los grupos que se ven afectados de forma desproporcionada. Y acá tenemos a los NNAs. Efectivamente, también están las personas con discapacidad, no puedo dejar de mencionarlo, como lo señala la Corte, las personas adultas mayores, los migrantes, los refugiados, las personas privadas de libertad. Es decir, ¿cómo procurar que los derechos de estas personas, grupos vulnerables, puedan recibir de parte del Estado la atención que esa emergencia sanitaria obliga ahora con mayor puntualidad? Creo que además debo resaltar todo esto que señaló Mati sobre derechos sexuales y reproductivos, todo lo que significan las directivas dictadas por el MINSA. Actualmente nos estamos preocupando, creo que todas y todos conocemos, se ha dictado, se ha expedido, mejor dicho, una comunicación de alarma hacia el MINSA en cuanto a una posible reforma de su reglamento de organización y funciones del ROF en esta gestión ministerial, y por eso se ha solicitado una revisión exhaustiva si es que en este nuevo organigrama del MINSA no se va a mantener la presencia importantísima de la Dirección Ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva. Yo creo que estos son avances en derechos humanos que involucran también el respeto al sujeto de derechos NNAs, y por eso es importante destacar que la Mesa de Vigilancia Ciudadana, en Derechos Sexuales y Reproductivos ya lo ha hecho de conocimiento, y estamos entonces a la espera de esas respuestas. El informe, que ya con estos, Rosy, tú me vas señalando mis tiempos, el informe quiere destacar además algo que me parece importante y que me permito yo ponerle un hincapié. El Poder Judicial, si bien ha dictado resoluciones desde el 16 de marzo, están todas colgadas en la página web para quien desee chequearlas. Comenzamos con la RA 115-2020, disponiendo que existan órganos jurisdiccionales de emergencia. Se han dado órganos jurisdiccionales de emergencia en las diversas especialidades, pero especialmente, y por nuestra temática del día de hoy, aquellos órganos judiciales en la especialidad de familia que debieron atender no solamente la temática de violencia, sino también la temática de adolescentes infractores por la procura del deshacinamiento, y en esto hay derechos humanos trascendentes a nuestros adolescentes, el deshacinamiento o el descongestionamiento, diría mejor, pero ambos sustantivos, ambos verbos están usando, para lo que es el no permitir el mayor riesgo por el tipo de situación de internamiento, ¿no? Creo que también es importante remarcar, como lo hace el informe defensorial, que las atenciones deben ser, en su conjunto, observadas como un servicio esencial. O sea, la emergencia, ya lo destacó Cintia en su presentación, no ha puesto en cuarentena los servicios. La emergencia lo que ha destacado es qué podemos hacer ahora para atender lo que esta emergencia ha desnudado, la carencia de previsiones adecuadas para prevenir los actos de violencia y cuáles pueden ser, para que fluyan de manera también adecuada, las soluciones para el acceso a la justicia, protección, garantía de derechos y, por supuesto, estrategias alternativas. Estoy totalmente de acuerdo con que existan, como lo propone el informe, estrategias alternativas en zonas rurales e indígenas. Lo del caso de Cajamarca, lo de los casos que se han detallado en el informe, efectivamente nos hace ver que tenemos que efectuar todo tipo de coordinaciones con los sistemas que ahora se nos brindan y que ahora nos permite estar reunidas en este webinar, para crear nuevas estrategias. Hablamos de un entrenamiento virtuoso, un nuevo entrenamiento en soluciones a lo que la emergencia sanitaria nos ha revelado. Y para no abarcar demasiado el tiempo, porque estamos ajustadas, y le agradezco a Rosy por darme el mensaje,
renovar desde la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, que nos hemos dedicado durante todo este tiempo de emergencia. Hemos logrado más de 70.000 asistencias en los webinars que hemos hecho sobre derechos humanos, derechos de niñez, derechos de personas privadas de libertad, la constitucionalidad. Les agradecemos muchísimo por esta invitación y gracias también por su atención. Muchas gracias, doctora Elvira. Y bueno, hemos tenido diversas preguntas. Realmente el tiempo ha sido limitado, así que voy a darles a las ponentes, a cada una, una pregunta por cada una, y a los participantes les comento que vamos a tratar de absorber las preguntas que no estamos respondiendo ahorita por medio del Facebook, del chat de la Defensoría y ello, porque sí han escrito diversas preguntas, varios, ¿no?, para señalar. Doctora Cintia Silva, ¿no?, específicamente hay algunas personas que han señalado cuáles son las condiciones básicas para la declaración única para que pueda servir para un juicio, ¿no?, para un juicio ya de violencia. Y además, también han señalado qué pueden hacer si las entidades no responden, ¿no?, no responden ante el ir y solicitar, por ejemplo, que coloquen las denuncias, quieren colocar las denuncias, no les responden, no les brindan dentro de los tiempos establecidos. ¿Qué podrían hacer el público en general, no los usuarios? ¿Doctora? Sí. Perdón. ¿Me podría, por favor, repetir la pregunta? Tenía un problema de audio. Sí. La pregunta que han realizado es qué condiciones básicas debería tener la declaración única para que esta pueda servir, por ejemplo, ya para la etapa del juicio, ¿no? Y qué pueden hacer los usuarios si algún funcionario del Estado dentro de la ruta establecida en el Decreto Legislativo 1470 no cumple su función, según lo que se ha señalado ahí, ¿no? ¿Qué puede hacer el usuario? Claro. A ver, en principio hay una necesidad de que se observen todas las condiciones necesarias para que efectivamente esa declaración única no revictimice. Es decir, que sea un espacio privado, ¿no? Que la función de la, por ejemplo, de la luna, las cámaras GESEL tienen una luna por la cual no es como un espejo, una luna espejada que impide que la persona que está pasando la entrevista, y no le digamos interrogatorio, sino una entrevista, es así como se busca que lo tomen, ¿no? Una conversación con el psicólogo, la psicóloga que va a hacer las preguntas, ¿no? No puedan en ese ambiente ver a las personas que están fuera, ¿no? Tanto a los abogados, al fiscal, abogadas de ambas partes, ¿no? Y la jueza o juez de investigación preparatoria, que también tendría que estar allí para que pueda constituirse efectivamente la prueba anticipada, ¿no? La idea es que entonces estas condiciones físicas, de infraestructura y también técnicas en cuanto a que se tiene que registrar esa declaración, ¿no? Porque es una oportunidad pues irrepetible. Si fuera que no se registra, ya es como si no hubiera pasado por la declaración en la Cámara GESEL, ¿no? Y entonces allí hay una necesidad de que tanto video como audio funcionen plenamente. El personal tiene que estar completo, el psicólogo o la psicóloga que hace la entrevista, el técnico, técnica que va a ver las condiciones, quienes tienen que estar presentes, como había dicho, ¿no? Juez de investigación preparatoria, abogada, abogado de la víctima, del imputado, denunciado, fiscal, ¿no? Y entonces toda esta conjunción de personas van a poder hacer válida esa declaración en juicio. No solamente es necesario eso, que es, digamos, lo objetivo y tal, sino más bien también el que se pueda que se pueda permitir la imparcialidad subjetiva, en tanto la ausencia de estereotipos de género, de preguntas que puedan dañar la subjetividad de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Hay que hacer preguntas, además, que no sean técnicas, que no sean elaboradas,
que no sean con palabras rebuscadas, sino simples y lo más claras posibles para que estas niñas, niños, adolescentes puedan también responder, entender la pregunta y responder, ¿no? Se pueden usar, y de hecho se deben usar, técnicas de psicólogos, psicólogas, para que esto también pueda implicar que las víctimas puedan participar y esto no genere un trauma adicional, o por lo menos se reduzca lo más posible ese trauma, ¿no? Si es posible, entonces, ver también el acompañamiento de una psicóloga, de tanto del MIM o del Ministerio Público, para que pueda darle contención a esta víctima que va a recordar hechos traumáticos, hechos que generan sufrimiento. ¿Qué hacemos ante las inconductas, ante la mala actuación de estos operadores, operadoras? Pues ponemos en conocimiento de los órganos de control, ¿no? Todas las instituciones tienen órganos de control y hay que poder denunciar también estos hechos cuando afectan los derechos de las víctimas. Muchas gracias, doctora. Sí, Cintia Silva, discúlpeme. Ahora, doctora Elvira Álvarez, las preguntas que han colocado los del público es: ¿qué canales de atención están vigentes ahorita, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, del sistema de justicia? ¿Y cómo podemos efectivizar las reglas de Brasilia acá en nuestro país, ¿no? Cuando se ha señalado que la implementación no necesariamente está yendo hacia adelante. Muchas gracias, Rosy. Y gracias a la persona que formuló la pregunta, me parece muy importante destacar que los canales que en este momento están funcionando para la atención de denuncias, tanto en la temática de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y específicamente por denuncia, mujer o NNAs sobre violencia sexual en cualquiera de sus formas, están abiertos a la atención los juzgados de emergencia. No se ha levantado en nuestro caso esa atención de emergencia porque sabemos que el país continúa. Y entonces la búsqueda es cómo podemos simplificar con la aplicación del decreto legislativo 1470, que ya detalló, y por eso no voy a volver a repetirlo, Cintia en su exposición, posibilita que en 24 horas se adopten medidas de protección. Ojo que tenemos hasta un pronunciamiento del Tribunal Constitucional este año respecto al cuestionamiento que se hizo sobre la falta de defensa en cuanto a la persona denunciada. Y el Tribunal Constitucional ha señalado que no es indefensión, dado que aquella imputación sobre hechos de naturaleza penal va a ser resuelta en el proceso penal subsecuente. Por lo tanto, aquello que es materia de la denuncia inicial en la especialidad de familia es sobre las medidas de protección inmediata y en 24 horas. Además, existen todavía y están en funcionamiento en todas las 34 cortes del país por disposición del Consejo Ejecutivo los juzgados especializados de emergencia que siguen atendiendo las denuncias cuando se trata de un hecho de connotación penal, cualquiera de las variantes del tipos de agresión sexual para las víctimas, sobre todo NNAs. Por supuesto que tiene que haber una respuesta desde las instituciones, policía, fiscalía, y que lleguen al Poder Judicial cuando se trata de denuncias penales para que pueda canalizarse en el menor tiempo posible o en el óptimo, diríamos, en la medida en que se trata de una emergencia para cualquier víctima, NNA, mujer, persona agredida. Y entonces, si me dicen que las reglas de Brasilia, y es parte de la pregunta, ¿cómo se están respetando? Yo quiero hacer hincapié que las reglas de Brasilia, a las que acaba de expedir una resolución el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la nueva versión, ya no es solamente la versión reglas de Brasilia, cuando la cumbre iberoamericana las aprobó y el Poder Judicial se incorpora, sino que este año, 2020, el Poder Judicial se ha adoptado las 100 reglas en la nueva versión, que incluye, por supuesto, muchos mayores grupos de vulnerabilidad que también deben estar protegidos. Por ejemplo, afrodescendencia, las reglas de Brasilia en su nueva versión, orientación sexual. Entonces, siempre es interesante, estas 100 reglas van en paralelo
con nuestra legislación, nuestra organicidad, para seguir trabajando en procura de la protección de víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elvira. Doctora Matilde Covella, con usted cerramos obviamente ahora el evento. La pregunta que han señalado es lo siguiente, ¿no? ¿Qué actividades de prevención podrían hacer las instituciones y qué tipo de articulación deben tener estas, obviamente para contribuir a disminuir la violencia, ¿no? A largo plazo? Y también señalan el tema de qué hacer también con el tema de que no todo es violencia, obviamente, en la interrelación entre padres, madres, hijos, pero cómo contribuir a la educación de los chicos cuando tenemos quizás algunos chicos con ciertas conductas de rebeldía, ¿no? Y de ese tipo. Muchas gracias, Rosy, y muchas gracias también a todas las personas que nos han formulado sus preguntas. Estas dos últimas muy interesantes, ¿no? Y que la Defensoría del Pueblo ha trabajado y viene impulsando muchísimo. ¿Qué acciones de prevención podríamos hacer? Hay diversas acciones de prevención, hay unas ya señaladas en este informe que ha mencionado la doctora Elvira, el informe sobre la situación mundial de la prevención que se acaba de lanzar y que también la Defensoría del Pueblo hace unos días se ha pronunciado. Hay diversas formas de prevención de la violencia, porque hay que evitar que se dé un caso de violencia, pero hay medidas de prevención muy concretas, muy pequeñitas, que son fáciles de realizar. Por ejemplo, esta difusión de mensajes de texto que se está haciendo a través de los teléfonos celulares para prevenir la violencia hacia las mujeres también debería tener un fuerte componente de prevención de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Mensajes dirigidos a ellos, porque recordemos que los niños, niñas y adolescentes ya usan celulares. En unas últimas estadísticas del INEI ya revela que los niños desde los 6 años hasta los adolescentes de 17 años, casi el 70% de ellos se conecta a internet mediante un celular. O sea, ellos tienen en su mano un celular y les puede llegar un mensaje de texto para prevenir la violencia, como les puede llegar también a los adultos para que sepan que no pueden violentar a un niño. De ninguna manera, de ningún tipo de violencia, ellos pueden hacer uso cuando quieren educar o formar a un niño, ¿no? Estas acciones de prevención también implica reforzar la línea de atención, ¿no? La línea 100, donde además de denunciar los casos, también se pueden hacer consultas, los propios niños pueden hacer consultas. Recordemos que hace unos días, justamente el Ministerio de la Mujer dio cuenta que se han recibido más de 13.000 llamadas por parte de los niños. Entonces, la línea 100 también debe ser dirigida hacia los niños y las niñas, o tal vez debería haber, como lo proponemos en el informe último, una línea específica para los niños, para que los niños sepan qué cosa deben hacer frente a un acto de violencia, cuáles son sus derechos, ¿no? Y todos estos mensajes también lo podríamos difundir ahora en esta plataforma que tenemos de Aprendo en Casa, de esta estrategia de Aprendo en Casa, donde muchos niños y niñas están accediendo a través de la televisión o de la radio. También pueden haber módulos específicos dirigidos a los niños para prevenir la violencia. Esto se puede implementar, solamente falta, como señaló la doctora Elvira también, de lo que dice el informe, voluntad política. Falta organizarnos y articular, ¿no? Falta, y ya con medidas mucho más grandes, para dar algunos ejemplos, falta una estrategia comunicacional fuerte del Estado, una estrategia comunicacional dirigida a adultos, pero específicamente a los niños, niñas y adolescentes. A ellos y ellas en su diversidad, porque hay niños con discapacidad que necesitan, ¿no?, lengua de señas, hay niños que hablan otras lenguas, sus lenguas originarias, y también hay que dirigir esa estrategia comunicacional a ellos, porque la infancia en el Perú es diversa. Todos los niños y las niñas no están concentrados acá en Lima. Tenemos niños hasta en el último rincón del país, y hacia ellos también debe llegar ese mensaje de que tienen derecho a un buen trato, tienen derecho a una vida libre de violencia, tienen derecho a que nadie no pueda vulnerarlos. Y finalmente, para responder, ¿no?, sobre cómo debemos hacer para diferenciar algunas formas de violencia, ¿no?, en realidad, en la crianza y en la educación de los niños no se debe aceptar ningún tipo de violencia, así sea de la más leve, ninguna. No podemos estar dando
diferentes grados de violencia para decir, bueno, como esto fue leve, entonces lo debo aceptar. Recordemos que hay una ley expresa que prohíbe el uso del castigo físico y humillante para los niños en todos los ámbitos de su vida, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en la calle, en cualquier entidad donde está bajo cuidado de alguien. Entonces, no se le puede enseñar o castigar a un niño con el pretexto de que se le está criando, se le está formando, se le está educando. No se le puede dar un jalón de orejas, no se le puede dar un correazo, nada. Nada de ello. La disciplina está permitida, por supuesto que sí, pero una disciplina positiva, una disciplina sin uso de violencia. Eso es algo que se ha logrado ya a través de una ley de prohibirlo expresamente, donde hubo mucha incidencia de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de los propios niños, de diversas entidades del Estado, como el Ministerio de la Mujer, el propio Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, que también apoyó esta iniciativa. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir esta norma. Está prohibido castigar a los niños y, por lo tanto, usemos formas de crianza, no formas de educar, pero positivas, sin violencia. Les agradezco mucho, de verdad, por sus preguntas. Hay mucho por hablar de este tema, nos pasaríamos todo el día, ¿no? Y estamos muy, muy contentos de que haya generado este interés en ustedes. Y las preguntas que no hayan sido respondidas, con mucho gusto, luego vamos a poder contactarnos con ustedes para darle las respuestas debidas. Gracias, Rosy. Muchas gracias, doctora Matilde. ¿No? Agradecemos nuevamente la presencia de cada una de ustedes en esta presentación. Esperamos que el contenido de la misma sea de utilidad para el conocimiento del público en general y para que las instituciones que integran el sistema de justicia y salud tomen medidas al respecto y cumplan con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1470, ¿no? Para el conocimiento del público en general y para que ello sea obviamente respetado por las instituciones, pero principalmente para poder diseñar una política de prevención frente a esta problemática, porque a largo plazo es la respuesta más eficaz. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todes, y las invitamos para que los siguientes webinares que vamos a lanzar por redes sociales puedan participar. Hasta luego.